Desde que se inauguró su infraestructura, ha ido creciendo y así también lo hizo. Lo que alguna vez fue una pequeña comunidad y hoy es una de las grandes instituciones del medio. Hace 24 años iniciamos y juntos realizamos un sueño. Los alumnos de tercer grado, a través de un creativo acróstico, exaltarán las bondades de nuestro colegio y su sentir como charvelinos. San Charbel is my school. And I will never forget it. Nursery, primary and secondary is the time I have spent here. Classes bring sports, music and context as Nueva Acrópolis art. Hours and hours sharing knowledge, living values. As well as friendship and partnership too. Roads were part of the school when traveling along Peru. Better than any other school is what I can say. See? Encourages us to be better every day. Learning is a pleasure here in San Charbel, and that's all that we can say. Pero, ¿qué significa pertenecer a esta gran familia? No se puede definir en una sola palabra, pero sí se puede decir que estamos felices de cumplir 24 años contribuyendo con la educación peruana. Profesores, padres de familia, exalumnos y otros miembros de esta gran comunidad expresarán lo que significa o significó pertenecer a esta gran institución. Querida familia charvelina, un feliz aniversario por nuestro querido Colegio San Charbel. Esta es una fecha en que recordamos nuestros primeros sueños y hemos construido una trayectoria educativa en base a la responsabilidad, a la solidaridad y a la honestidad, pensando siempre en formar hombres de bien, hombres en la excelencia académica y practicantes de su fe. En toda esta época, en todos estos años, hemos aceptado muchísimos retos y hoy día estamos viviendo uno de los más difíciles. Lo estamos haciendo con humildad, agradecimiento y mucha preparación por hacerlo cada día mejor y también dando lo mejor de nosotros. Tengamos fe en que nos volveremos a abrazar. San Charbel es unión, es integridad. Feliz aniversario, mi querido colegio. Reciban ustedes un gran abrazo. En la situación actual en la que vivimos, nos ha permitido ver grandes cambios. Sin embargo, el nivel de educación que nos brinda el Colegio San Charbel sigue estando en alto nivel. Me siento muy orgulloso de pertenecer en esta gran familia sancharbelina. Hola, mi nombre es Franco Arce. Soy de la promoción 2017 y para mí pertenecer a la familia charbelina ha afectado transversalmente en varios aspectos de mi vida. Por un lado, sé que es una comunidad que siempre me va a recibir y que, afortunadamente, hoy en día acoge a mi hermano también. Por otra parte, dentro de un ámbito académico, creo que ha influido bastante dándome una capacidad que es el pensamiento crítico, un elemento fundamental en la formación de un ciudadano y que creo que muchas veces sigue siendo escaso en los centros educativos. Y por último, pero no menos importante, ha sido allí
donde he conocido a los más grandes amigos que tengo el privilegio de seguir conservando. Hace 6 años, por circunstancias de la vida y sin muchos ánimos, llegué a San Charbel. Siempre dudando de su infraestructura, al ser un colegio de varones, me parecía muy pequeño para que mi hijo desarrolle sus habilidades y sus destrezas. Asimismo, desconocía las exigencias en el idioma extranjero, pero me tocó arriesgar y sobre todo crear confianza. Ahora Diego cursa el 6.º grado de primaria y me siento más que satisfecho, y ahí está la evidencia, cómo mi hijo ha crecido en valores, cómo ha madurado en el aspecto psicológico y social, por todo lo alcanzado en su nivel académico, y sobre todo cómo ha ido avanzando en estas certificaciones Cambridge, ¿no? También sorprendido por las habilidades y destrezas adquiridas, y cómo el colegio lo ha ido orientando en los diversos talleres, sobre todo en lo que le gusta: música, teatro, ciencia, investigación, en los deportes, con sumo criterio, motivación y grado de confianza que se le da a los niños. En las diversas actividades del colegio internas, percibo un sentir de familia nato, al ver cómo un profesor se encuentra amarrando un zapato, abrochando una camisa, ordenando por ahí una lonchera y siempre cultivando el respeto y la humildad en los alumnos. Por todo esto y lo que venga, gracias totales, San Charbel. Para mí es un honor hacer este video y dedicarle un minuto al Colegio San Charbel por su aniversario. Por 9 años el colegio fue mi casa y viví muchas etapas de mi vida ahí. Parte de mi desarrollo como persona y profesional viene de trabajar en el Colegio San Charbel. Manuel Lato y Olga Paz fueron personas claves en mi formación. Me enorgullece pertenecer a este gran sueño que se hizo realidad y haberlo visto crecer. Y lo que siento de haber pertenecido a la familia charbelina es profundo agradecimiento. Un gran orgullo, entusiasmo, compromiso, amistad, pasión. A pesar que ya no trabajo ahí, es lo que siento. Todo lo hacíamos con mucha entrega y no había imposibles. Feliz 24 años, Colegio San Charbel. Felicidades a todos los que forman parte de esa gran institución educativa. Un día como hoy, hace 24 años, me invitaron a la inauguración de un colegio. Un colegio para varones, como una casita acogedora, como una de un cuento, una casita de una estructura europea. Antes de cumplir 20 años, nuestro colegio empezó una nueva construcción en la cual nos sorprendimos al ver la maqueta. En nuestra nueva construcción tendríamos un auditorio, un laboratorio de ciencia, un laboratorio para el cómputo. Estábamos realmente ilusionados. Al finalizar, llegamos a tener nuestra inauguración. Las escuelas ahora están vacías, pero nosotros recordamos los bellos momentos estando con nuestros alumnos, los paseos que tuvimos para conocer el Perú y conocer lugares fuera del ámbito del colegio. Qué recuerdos tan hermosos al estar con nuestros alumnos, viéndolos en los juegos. No importaba si ellos eran grandes o pequeños, sobre todo los grandes, cuando era su último día de clase. Ellos disfrutaban como si fueran niños de inicial. Y en las despedidas pudimos estar a su lado con un buen almuerzo, con palabras que les recordaran a ellos para siempre lo significativo que había estado a su lado. Imposible olvidar momentos emotivos cuando era la entrega de la escolta para la nueva promoción. Con los compañeros hemos compartido momentos también muy agradables, no solamente en las capacitaciones, en los paseos, en las reuniones que hemos tenido, cenas, y cuando preparábamos números para el Día del Niño o para la clausura, era realmente divertido. Sabemos que ellos y nosotros gozábamos esos momentos. Llenando el patio de música, como las presentaciones realmente increíbles que hacían en Nueva Acrópolis. Nunca olvidaré el primer día de clase, el primer recreo, todo lo que fue primero para nosotros hace casi 24 años. Celebrar juntos un año más de nuestro aniversario. Estando juntas, siempre las pioneras del Colegio San Charbel.
Feliz aniversario, Colegio San Charbel. 24 años formando hombres del futuro. Los esperamos para el próximo año celebrar nuestro primer cuarto de siglo. Familia Charbelina, la música siempre ha estado presente en nuestras actuaciones, actividades, concursos. Por eso, los alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria y primero y segundo secundaria interpretarán la canción Cariñito en homenaje a nuestro 24º aniversario.